No, sinceramente los agricultores en absoluto, porque los agricultores eh, su, su misión es producir y, y comercializar directamente a los almacenistas, a los que realmente se dedican a la comercialización de la papa, además que en muchas ocasiones son también los propios importadores, o sea, que juegan con las... ...con los productos locales... ...y también con el producto de importación... ...o sea, son los que marcan los tiempos... ...de tanto de plantación en la isla... ...como las, las importaciones que hace. ...y luego está el, todo el sector de distribución... ...lógicamente ahí es donde está el problema... ...y donde están los causantes de esta, de esta situación real, realmente... ...porque los agricultores han hecho su trabajo... ...las producciones están ahí... ...más de 24 millones de, de kilos de papas... ...puestas en el mercado de, de la, de, del archipiélago... ...de la isla de Gran Canaria, perdón... ...y que realmente eh, se ha quedado en el camino, alguien los tiene almacenados y está eh, especulando con los mismos. ¿no?